La visita que vamos a hacer hoy se denomina Málaga Romántica y nos vamos a encuadrar en unos edificios que se hacen a partir de 1850 hasta 1930. Lógicamente, en el centro del parque, cuando se decide que hay que plantar y organizar la estructura del parque, necesitamos un lugar desde donde el principal jardinero pueda controlar todos los trabajos. Y se decide construir esta casa, que aún hoy después le seguimos llamando la casa del jardinero. Y el nombre viene de esto: este señor desde aquí podía controlar todas las nuevas plantaciones, el mantenimiento y tenía una visión total del parque. Bueno, la casa del jardinero, a partir del momento en que ya no precisa usarse como tal, ha tenido varios usos. Llegó a ser oficina de turismo y recientemente ha llegado a ser la oficina que teníamos montada para el Europa 2000, Ciudad Europea 2016. Hoy día la tenemos en desuso porque las instalaciones se han pasado a otro edificio del ayuntamiento. Bueno, a partir de la casa del jardinero, hoy en el parque, en el margen izquierdo del parque, vamos a visitar tres edificios muy interesantes. En primer lugar, en nuestro paseo, nos vamos a encontrar con el primer edificio, que es el que se ha conocido toda la vida como el edificio de Correos. Es en estilo neo-mudéjar y a partir de ese edificio pasaremos a un segundo, que es en estilo neoclásico. Y el tercer edificio que vamos a ver es hoy la Casa Consistorial, un edificio de 1911 que alberga el ayuntamiento, obviamente. Es de estilo neobarroco. En el sentido de tener que rellenar el solar con el que nos encontramos, iniciamos nuestra visita de los diversos edificios de los que ya hemos hablado. Este hoy día se llama el Rectorado. Antiguamente se construye un edificio neo-mudéjar, pero a la vez muy funcional. La intención realmente es de poder utilizar el edificio. Por eso se destina a correos y telégrafos. Dentro vamos a tener un patio abierto y todas las taquillas, todos los funcionarios estaban alrededor. El estilo es un estilo que jamás se ha realizado en Málaga. Es el primer edificio neomudéjar que se realiza. Esta es la gran contraste con toda la arquitectura que ya conocemos. Es decir, a partir de aquí vamos a ver los otros edificios y esto termina pareciendo una expo en cuanto a arquitectura, porque estando unidos los tres edificios, son de tres estilos completamente diferentes y contrastantes. Ya que hemos atravesado el primer arco de medio punto y estamos en la entrada del edificio, voy a explicaros unos descubrimientos que se han hecho en el momento que se han empezado a restaurar el edificio. Ha sido un encuentro impresionante. Vamos hacia el interior, ¿me acompañáis si sois tan amables? Bueno, como os iba explicando, el edificio tiene un patio central y todas las dependencias están alrededor del patio. El patio siempre ha estado cubierto, ya que aquí es donde estaba el público para hacer uso de correos, ¿no? Cuando en un momento que se fue a hacer unas excavaciones, hemos descubierto unos restos fenicios que nos dan idea de dónde estaba la muralla fenicia de esta ciudad. Esto nos ha verdaderamente aportado gran información sobre la edad de nuestra ciudad. Han llegado hasta las bases del Museo Picasso, tenemos las mismas construcciones, quiere decir que aquí había una ciudad fenicia antes que la romana. Dentro de toda esta excavación que hemos hecho y que hemos encontrado esta riqueza, también hemos encontrado edificios romanos que eran los salazones, donde se traía el pescado, se traía material y se conservaba aquí. Es decir, esto se usaba para, junto con la sal, hacer salazón de pescado. Bueno, como habíamos comentado, era un edificio totalmente funcional y utilizado a diario, es decir, aquí se albergaban correos y aquí es donde la gente pues se sentaban a esperar su turno, y todos estos edificios que vemos ahora, todo esto eran taquillas y eran mostradores, ¿vale? Luego, cuando ya se hizo el descubrimiento al hacer toda la excavación subterránea, es cuando descubrimos lo que acabamos de ver, toda la parte fenicia y romana.
Una parte de ahí hemos dejado una sala que la usamos de forma expositiva, de forma donde hacemos exposiciones museísticas, que es la que vamos a bajar en un momento a ver, ¿de acuerdo? Hoy el protagonista de nuestro apartado personaje malagueño es el marqués de Larios, Manuel Domingo Larios y Larios. Este aristócrata, empresario, nació en 1836, Málaga, en una familia perteneciente al ilustre Solar de Tejada. Es el segundo marquesado en su sucesión. Encuentra prácticamente hecho y consolidado su patrimonio. La historia familiar lo sitúa como figura administrativa de sus bienes y negocios al fallecer su padre. En 1873 se convirtió en socio director de la Sociedad de Hijos de Martín Larios. Su obra de mayor proyección social y urbana para la capital malagueña, dado el impacto económico que trajo, fue la construcción de la calle Marqués de Larios. Por esta obra, y también en homenaje a su familia, se mandó realizar la construcción del monumento en su honor. Se trata de un monumento realizado por el escultor Mariano Benlluren Gil, que forma una pirámide de gloria, rindiendo tributo al homenajeado. Aparece junto a este, pero en un piso inferior, a sus espaldas, el obrero anónimo, también conocido como El Trabajo. Y en el otro lado, justo delante y también en otro piso inferior, la representación de la caridad, encarnado en la madre y el niño oferentes. Todo este conjunto sobre un plinto cruciforme que asciende hasta el airoso pedestal que brota desde el centro de la planta. Este conjunto arquitectónico del basamento convierte al monumento en un altar público debido a la supeditación de las figuras secundarias al personaje principal y su distanciamiento jerárquico formando una composición escalonada. El marqués de Lario falleció en 1895 en París sin descendencia. Bueno, como habíamos comentado, se le ha dado un uso museístico a algunas de las salas. En este caso, por ejemplo, exponemos pinturas y son pues gente de la Facultad de Bellas Artes que tienen su oportunidad de exponer aquí al público algunas de sus obras. Tenemos una parte aquí arriba, que esta era la parte donde se repartía el correo, donde se metía hacia los sitios que iba a ir, y una parte en el sótano que también le hemos dado uso museístico. Es una gran oportunidad de ver arte contemporáneo en la ciudad de Málaga. Nos encontramos con esta maravilla. Aquí vemos parte de la muralla considerada la fenicia, ¿no?, que es la que protegía la ciudad y al mismo tiempo era parte del puerto. Es lo que sería lo que conoceríamos hoy como la cortina del muelle, pero en el tiempo de los fenicios, hace 2700 años, que es verdaderamente algo espectacular. Bueno, en nuestro paseo desde el edificio antiguo de Correos al ayuntamiento nos encontramos con este edificio enorme, blanco, que se conoce como el edificio del Banco de España. Se construye en plena Guerra Civil Española, del año 36, se termina en el año 39, y obviamente tiene un concepto de arquitectura que se llama historicista, que tiene grandes influencias fascistas. Una imponente entrada con 6 columnas, y aquí se alberga el Banco de España. Bueno, ya estamos en el edificio principal de esta explanada. Es nuestra casa consistorial. Viene del año 1911, se termina en 1919. Aquí participan en el proyecto dos arquitectos locales, Strachan, que es muy conocido, llegó a ser alcalde, y Rivera. Personajes que han dejado bastantes elementos de arquitectura muy importantes en nuestra ciudad. El edificio es de estilo neobarroco, tiene una impresionante portada, tiene 3 plantas y en la parte superior nos encontramos con un frontón que vamos a ver en detalle dentro de unos momentos. Bueno, una vez que hemos atravesado el vestíbulo de entrada a la casa, nos encontramos con estas impresionantes escaleras que son de mármol y que subirían hasta la segunda planta, decorada con 2 leones a los laterales y con una muestra de unas vidrieras que tenemos detrás nuestra, que hacen alegoría a
ocasiones que han surgido en nuestra ciudad, por ejemplo, lo que es la toma de la ciudad. Todo esto da paso alrededor de un patio que hoy no vamos a poder visitarlo, pero que sería el cordón umbilical de la vivienda, casona del parque. Bueno, ya nos encontramos en la fachada este del ayuntamiento, y aquí hay una bonita curiosidad, es que de nuevo vemos una puerta con otro balcón, y esto nos dice de que el edificio tenía cuatro puertas con cuatro balconadas, lo que quería decir que iba a ser usada en toda la fachada. Bueno, y lindando con el edificio del ayuntamiento, enseguida entramos en este parque que se llama Pedro Luis de Alonso. Se construye mucho más tarde que el ayuntamiento, en el año ya 45, y recibe el nombre del primer alcalde de la época de la dictadura. Este parque concretamente tiene 6.500 metros, acaba de sufrir una restauración, con lo que han hecho ha sido quitar los cipreses, que estaban dañando mucho todo lo que es el suelo y el subsuelo, y se han conservado los cítricos. Vemos esta enorme cantidad de naranjos amargos, y luego se han replantado rosales. Tenemos 70 variedades de rosales, con lo cual esto es un espectáculo de olor y visual cuando llega la época de la floración. Tenemos varios surtidores, varias fuentes, lo que nos demuestra que es un jardín al mismo tiempo francés, al mismo tiempo árabe, y que está siendo usado por la población a diario de nuevo. Esto sería la parte de Pedro Luis de Alonso, y luego sí, la gente los confunde con el jardín de Puerta Oscura, pero el de Puerta Oscura es al que iremos ahora, que lo tenemos al pie de la Alcazaba. El nombre de Puerta Oscura viene dado, al parecer, por una puerta que se llamaba Puerta Oscura, que había para entrar en la Alcazaba, una de las antiguas puertas. Realmente lo que se hace con este precipicio que había aquí es quitarle la pendiente y hacer bancales, es decir, hacer terraza y jugar con plantas y arboleda y arbustos para recrear y quitarle esa fealdad que tenía esto. Todo el proyecto es de Strachan de nuevo, que ya digo, Strachan llegó a ser, aparte de arquitecto, fue también diseñador de los jardines. Años 2000. ¿Lleva? 14 años son. Bueno, en realidad al principio llegué en la provincia de Cádiz, unos 3 años, ¿no? En un pueblo, y era para motivos profesionales, ¿no? Con mi familia. Y a los 3 años nos decidimos venir a vivir a Málaga, porque también para los niños, para la oferta de colegios que había en Málaga, mucho más importante que en un pueblo. Y la verdad fue una sorpresa más que agradable. Vamos, ha cambiado radicalmente. O sea que del patito feo ha sido, vamos, ahora es una maravilla la ciudad. Sí, además se va ampliando cada año más. Y yo, por ejemplo, me encanta el arte contemporáneo, y aquí tenemos el CAC, que tiene una producción, vamos, fantástica, de primera línea. Y todas las demás, ahora el Museo Thyssen, el Museo Picasso, ahora hay una exposición fantástica de Giacometti en el Picasso, o sea que aquí en cuanto a la oferta cultural, vamos, me parece fantástico. Que hay un sitio que me gusta en particular, es el Baño del Carmen. Aparte de encontrarse muy cerca de mi casa, es un sitio muy peculiar, que tiene mucho ambiente, recuerda un poco a Cuba, es algo que, bueno, no se puede definir, hay que conocerlo. Bueno, trabajo en el Servicio de Programas Europeos del Ayuntamiento de Málaga, en la área administrativa y financiera. Pues el malagueño es una persona muy abierta, muy acogedor, te sientes muy a gusto aquí, enseguida te acogen y te sientes como en casa. Y en cualquier lugar donde puedes ir, en un lugar público, pues la gente se relaciona, cosa imposible en mi país, por ejemplo. La tradición es muy malagueña,
Lo que pasa es que los tiempos van cambiando. Antes la asábamos lo que era en la misma arena, se ponía la leña, el fuego y tal, y entonces el hombre ya está ahí agasado, salía eso mixto, y ya a partir de hace un tiempo, pues mira, ya vino esto de poner la barquita aquí, aparte viene muy bien, muy bonita, muy tradicional, y vamos, y aquí estamos ya preparando y haciendo, volviendo al moderno, vamos. Bueno, lo primero es comprar un pescado fresco y bueno, vamos toda la mañana a la lonja, lo traemos y luego, claro, prepararlo, arranzarlo bien, se lava bien la sardina con agua del mar, luego se le pone su sal, la dejamos salada, arranzadita la cajita de corso que tenemos, y ya luego, claro, la traemos aquí, ya aquí el asador, pues la va espetando, que tiene lo de espetar, no es fácil tampoco. Tiene su ciencia, hay que meterle la caña entre medio de la espina. Bueno, pues los orines vienen ahora unos 50 años. Lo tenía una señora y, vamos, venía del padre, luego se quedó la señora. La señora estuvo aquí unos 30 años. Y luego vinieron y, total, que me estuvieron hablando para que yo lo cogiera y le sébalo. Y aquí estamos, ya llevamos ya 17 años. Nos va bien, tenemos una clientela muy selecta, muy buena, público de Málaga, nacional, y vamos, muy bien y muy contento. Bueno, pues yo aquí uno de los platos más demandados, empezamos con los espetos de sardina. Eso es el número uno. Bueno, pues nada más, deciros que os espero aquí en mi casa, restaurante Maricuzzi en Pedregalejo, y que disfruten de nuestros pescaditos, nuestras especialidades. Ahí, como os muestro, la hurta de conil, el pargo, la gamba de Málaga, la cigala de Málaga, el boquerón muy bueno también aquí de Málaga, las cañadillas o gusanos, como queramos llamar, y vamos, que aquí os espero con mucho cariño y muy bien. Bueno, nos encontramos ya dentro del recinto amurallado de Gibralfaro. El nombre en sí significa la montaña del faro. La situación actual de murallas parece ser que viene a partir de 1350, donde la cultura árabe decide fortalecer esta colina al objeto de protegerse del nuevo invento de guerra que sería la artillería. Y esta es la razón fundamental por la que construyen este nuevo recinto amurallado, como acabo de decir. Desde este punto se domina absolutamente toda la ciudad y es la razón que le da ese punto estratégico militar. Este edificio que hoy utilizamos como centro interpretativo del castillo de Gibralfaro debió ser una base de los militares donde dormían, donde comían, donde vivían. Esto se alargaba hacia la parte oeste del edificio y ahora lo que nos queda es esto, que lo estamos usando también como centro expositivo. Si queréis, vamos a ver una maqueta impresionante de la ciudad. Bien, a través de esta maqueta tenemos la posibilidad de ver cómo era la ciudad y cómo la ciudad ha ido desarrollándose y creciendo. El eje principal es la catedral y la parte amurallada, de la cual ya no existe prácticamente nada. Y un poquito más hacia arriba encontramos, vemos la Alcazaba árabe, del año 1150 aproximadamente, teatro romano, y subiendo las murallas llegaríamos hasta el castillo. Esta sería la parte más antigua de la ciudad. Al pie de la Alcazaba veríamos los jardines que llamamos de Puerta Oscura, que ya hemos visitado, y un poquito más hacia abajo veríamos los tres o cuatro edificios que acabamos de visitar, que serían los monumentos románticos de nuestra ciudad. Vemos la parte del parque y la famosa Plaza de Toros de la Malagueta, un poquito hacia nuestra derecha. Bien, y un elemento nuevo que tuvimos que incorporar a la maqueta muy recientemente, hace apenas unos años, fue el barrio de Pablo Picasso, que está extramuros y cerca de la iglesia de Santiago, aquello que vemos allí, y en la Plaza de la Merced. Como Picasso no era tan importante hace unos años, al empezar a hacerlo, pues ha habido que incorporar esto a la ciudad.
En esta parte de la antigua zona militar la hemos utilizado a modo museístico y hemos tenido la posibilidad de exponer armamento, vestimenta de época del siglo XV hasta prácticamente finales del siglo XIX. Bueno, obviamente estamos en el punto más alto de la ciudad, uno de los balcones de Gibralfaro, y este es el punto más, al ser el punto más alto tenemos las mejores vistas posibles sobre la urbe. Empezamos viendo enfrente de nosotros parte de las playas de la Malagueta. En el centro tenemos la Plaza de Toro, que tiene ya sus 125 años, alberga unas 12.000 personas. El puerto de Málaga, como sabemos, estamos hablando ya de un puerto que tiene unos 2.700 años, pero esta parte reciente es de apenas hace unos muy pocos años. El proyecto ya tiene una parte acabada, que se llama el Palmeral de las Sorpresas, que la vemos ahí a la derecha, y con todas aquellas balaustradas y aquellas pérgolas que están indicando un oleaje. Y bueno, vemos que están trabajando a pleno rendimiento. Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, la muralla es toda transitable, lo que facilitaba su defensa, y cada X metro nos vamos a encontrar con una garita de obra donde permanecía el soldado en vigilancia y en alerta. Bueno, pues aquí concluimos nuestra visita a través de la Málaga romántica, y sin más, invitaros a que vengáis a disfrutar vosotros mismos de este placer que es esta visita. Muchas gracias por vuestra compañía. Me gusta el pescadito frito, evidentemente, que es la especialidad de aquí, y hay algo también que me gusta mucho, son las berenjenas fritas. Cuando son muy crujientes, muy, muy bueno. No tengo ningún plan de irme, más bien al contrario. Ahora estoy muy a gusto aquí, sigo muy, muy a gusto, y no veo ahora ningún sitio que me podría ofrecer lo que me ofrece Málaga hoy en día. Tengo aquí mi casa, mis hijos, o sea que no, para nada me voy. J'aimerais vous faire partager mon enthousiasme pour Málaga. C'est, à mon sens, une qualité de vie extraordinaire. Un condensé de tout ce que l'on peut rechercher pour vivre agréablement, une ville avec un climat merveilleux, la plage, une offre culturelle qui est de plus en plus importante chaque année, une gastronomie variée pour tous les budgets, on peut s'y amuser. C'est très complet, et un aéroport international aussi à portée de main, donc ça c'est aussi important. Mi destino, Málaga.